Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Esta tarde conversaremos sobre migración, para lo cual tenemos tres entrevistados bastante interesantes que ya les voy a comentar quiénes son. Antes quiero contarles que este conversatorio es una actividad conjunta entre el Programa de Diversidad, Inclusión y No Discriminación de la Ilustre Municipalidad de San Antonio y el Centro Cultural San Antonio, que hace tiempo ambas instituciones venimos desarrollando un trabajo colaborativo que ha abordado temas diversos como la migración, la prevención del VIH, la diversidad sexual, entre otros. Este viernes, el día 18 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de El y la Migrante, porque aunque migran a nivel global más hombres que mujeres, ellas son una población que se mueve cada vez más entre fronteras. La fecha fue instaurada por Naciones Unidas en atención al elevado y cada vez mayor número de migrantes en el mundo y la necesidad de proteger los derechos humanos de estas personas. Una realidad que en nuestro país no es para nada nueva. Al término de la dictadura cívico-militar, este país vuelve a ser un destino atractivo para quienes desean establecerse acá, cuadruplicándose la presencia de personas extranjeras entre 1990 y 2015, según datos del Departamento de Extranjería y Migración, llenando de nuevos colores, aromas, sabores, ritmos, este Chile actual, cada vez más diverso, cada vez más de todos y de todas. La inclusión de las personas migrantes como sujetos de derecho, como personas portadoras de riqueza cultural, económica y humana, es el gran desafío para la generación de políticas públicas en la actualidad. La migración no es solo un derecho de las personas, sino también una posibilidad enorme de crecimiento, tanto para quienes migran como para quienes recibimos. Así que les voy a presentar a los invitados que nos van a acompañar a conversar sobre este tema. En primer lugar, tenemos a Elvira López, artista visual chilena, quien ha viajado por distintos países mostrando su obra. Hoy vive en la provincia de San Antonio. En 2018 expuso acá en el Centro Cultural lo que fue su cuarta exposición individual, Azul sobre Negro, lo hizo en creol, y en ella presenta una mirada contemporánea sobre la migración haitiana en nuestro país. Daniel Arzola, por su parte, es escritor, artista visual, diseñador gráfico venezolano, defensor de los derechos humanos, popularizó el término artivismo, algo de lo que le vamos a preguntar también, que nos explique un poco de qué se trata. Es el creador de No Soy Tu Chiste, una serie de afiches que constituyen la primera campaña LGBT venezolana en hacerse viral a nivel global. Su obra ha recorrido el mundo y hoy nos acompaña. Y estamos también con Ruby Cabrera, abogada del programa de diversidad, una amiga del Centro Cultural ya, con quien hemos desarrollado distintas actividades. Ella trabaja desde el año 2014 en proyectos relacionados a la población migrante. Así es que los saludamos, les damos la bienvenida y las gracias por conectarse esta tarde. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Bueno, partamos hablando... Partamos de inmediato hablando de interculturalidad. Quisiera dirigirme a Elvira, preguntarte desde tu experiencia, desde el trabajo que has desarrollado, hacer una reflexión, que es un poco el tema de, que nos reúne hoy día en este conversatorio, de cómo el arte puede ser un factor de integración para las personas migrantes en diversos contextos, en el contexto nuevo al que llegan a los países. Muchas gracias, buenas tardes. El arte puede ser una puerta, una ventana, sin prejuicios, sin fronteras de concepciones humanas, así, sin política, aunque es difícil, es en ese sentido, todo está tan politizado y si uno... De alguna manera se enjuicia y se ordena todo en casilla, pero mi acercamiento al proyecto, que fue un proyecto ganador del Centro Cultural con FICSA, fue más bien eso, fue una mirada súper... no sé si inocente, pero en el fondo yo hice una reflexión pictórica de lo que significaba para mí ver haitiano en esta tierra, que
y de repente habían tanto y era una belleza, la verdad, era una diversidad y esa visión que yo la tengo, la siento muy rica, muy abundante de sentidos. Y creo que cuando uno se abre y ve las cosas desde una manera más holística, más amplia, gana muchas cosas. Y todavía es una gran inspiración ver a distintas personas con distinta habla en esta tierra y creo que nuestra identidad está cambiando y eso hay que vivirlo, hay que nutrirse de eso y hay que generar identidad día a día de lo que está pasando. Es vivo, está vivo, como un ser vivo. Es una Sí. tierra viva que se está alimentando de distintas razas, de distintos colores, de distintas formas de comer, de distintas formas de pensar, de distintas formas de ser, de distintas formas de bailar, de distintas formas de vestirse. Y todo eso es demasiado abundante y rico y creo que es tanto más lo positivo que lo negativo y de eso podemos sacar muchísima vida. O sea, me causa mucho dolor ver en cada esquina a una mujer haitiana vendiendo Super 8. Quizás cuando ella pudiese estar compartiéndonos su saber en cocina, su saber en cultivar hierbas, su saber en, no sé, pero creo que tenemos que valorar mucho más las capacidades y las diferencias que tenemos para poder hacer una vida llena de sentido para todos. En el caso de Daniel, bueno, al inicio hablábamos de la necesidad de trabajar aspectos culturales porque nos permiten quizá poner en el debate otros aspectos que son muy útiles a la hora de construir políticas públicas. ¿Qué cosas has podido ver tú trabajando en la temática migrante que son importantes de relevar? Yo creo que sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde la migración se ha vuelto un tema de conversación político, como bien decía Elvira, es importante recordar que detrás de ello hay historias humanas y creo que muchas veces olvidamos eso. Creo que en el caso de ciertas migraciones están siendo utilizadas a nivel mundial como bala de cañón detrás de discursos políticos, ¿no? Donde se criminaliza la migración cuando la migración es un proceso natural, está presente en la naturaleza, desde las aves hasta los seres humanos, tenemos la necesidad de movernos y estamos siempre en constante movimiento. Entonces, detrás de tantos discursos donde se utiliza el migrante como el sinónimo de un criminal, lo podemos ver desde el discurso de Donald Trump hasta en Chile, la migración venezolana se ha prestado también para eso, ¿no? Para que a la izquierda o a la derecha digan, ah, estos vienen a quitar trabajos, o oh, estos son cómplices de Maduro, o estos vienen a quitarme lo que es mío, ¿no? Entonces, en una época donde el fanatismo y el dogmatismo se está apoderando cada vez más de la gente, el poder desarrollar políticas públicas donde de repente una ley no va a cambiar la manera de pensar de una persona, pero si es una ley que te proteja como ciudadano, como individuo, creo que eso ya genera un cambio, ¿no? Tener la posibilidad de tener una herramienta que te proteja. Más porque cuando pensamos en el tipo de migración, porque no es lo mismo una migración por decisión o una migración forzosa. Y al menos en este momento en el continente, los números de migración forzosa son devastadores. En Venezuela, más de 6 millones han tenido que salir del país forzosamente. Pero también tienes otros países en Centroamérica donde tienen décadas migrando hacia Estados Unidos y donde cada vez más el discurso se criminaliza, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos pensar desde un espacio legal la protección de personas que mayoritariamente se están moviendo porque no tienen la capacidad de existir en la tierra donde nacieron, ¿no? Y cuando uno presta atención a las grandes ciudades,
Lo primero que vas a encontrar es que las grandes ciudades están caracterizadas por ser multiculturales. Cuando uno está en Nueva York o en Ámsterdam o en Canadá o en Toronto, te puedes dar cuenta que ya son ciudades que históricamente han sido construidas por migrantes y hay espacios para más de una identidad cultural, ¿no? Y eso es lo que hace, en mi opinión, que una sociedad pueda ser grande, que tenga espacio para aprender otras culturas. Sí, bueno, también preguntarle a Ruby cuál es la visión que tiene sobre este tema, ya un poco más desde el punto de vista de la gestión que se puede hacer desde la institucionalidad. Nosotros lo decía en la presentación, entre el programa de diversidad y el Centro Cultural ya hay un incipiente intento por ir mezclando estos temas que son de interés social con temas culturales, con algunas disciplinas artísticas, etcétera. ¿Cómo has visto esa experiencia? Sí, desde el programa, bueno, partimos trabajando con el área sociolegal, pero de inmediato visualizamos que era importante incluir el tema de la interculturalidad, porque en el fondo también es reconocer quiénes son y de dónde vienen, y no podemos incluir de manera efectiva a quienes llegan a San Antonio si no reconocemos sus raíces. Por tanto, hemos realizado en paralelo a las orientaciones que hacemos para regularización migratoria, trámites y todo lo que implica administrativamente el tema de estar regular dentro del país o los temas sociales que ellos puedan tener. Comenzamos a trabajar con el Centro Cultural activamente en varias actividades, conversatorios. Hemos realizado acá varias veces la conmemoración del Día Internacional del Migrante. Hemos, como municipalidad, hace 2 años fuimos electos dentro de 6 municipios a nivel país para realizar un proyecto de impacto a migraciones que se llamaba Feel It y que implicaba un restaurante itinerante que permitió no solo reunir alrededor de la mesa a todas las personas de San Antonio con los migrantes de distintas nacionalidades, sino también a ellos en torno a un poco planificar y ver cómo desarrollar esta actividad. Entonces estamos buscando a través de esta manera también que entre las distintas comunidades, venezolanos, haitianos, colombianos, que son los que más llegan al municipio, a través de la cultura y las artes puedan ellos converger, puedan unirse y puedan también dialogar en ese sentido. Ruby, ¿cuál es la realidad, un poco quizá en cifras? ¿Cuánto ha impactado la migración en la comuna de San Antonio en el último tiempo? ¿Hay alguna estadística o algo sobre eso? Miren, en cuanto a cifras, hemos pedido varias veces la actualización de cifras. Es complicado y es complejo tener cifras actualizadas porque muchos llegan a San Antonio y luego migran a otras ciudades, ¿ya? Por lo tanto, no hay un número como estandarizado de personas que actualmente residen acá. Lo que tenemos es el censo, que creemos que no refleja la realidad de la comuna, pero en el censo se establece que hay alrededor de 1.606 migrantes viviendo en la comuna, ¿ya? El Departamento de Extranjería, la última cifra que nos envió es que el año 2018 se habían solicitado alrededor de 3.800 visas o permanencias dentro de la comuna y además a nivel de la municipalidad nosotros atendemos anualmente alrededor de 400 o 500 migrantes. Ok, de todas maneras es una cifra que ha ido en aumento y además algo que se comenta harto para luego pasar nuevamente a abordar la exposición de Elvira. Una de las cosas que se comenta mucho es que hoy día la migración en Chile salta a la vista, porque han Sí. llegado migrantes de países que años atrás no estaban tan presentes en la población migrante que era la más asidua a venir a Chile. Entonces hoy Un poco día. para graficar eso, Gabriela, nosotros cuando empezamos a trabajar con migrantes, en San Antonio en el año 2015, anualmente atendíamos
seis, ocho migrantes y en la actualidad estamos con alrededor de 500 atenciones. Claro, entonces eso grafica cómo ha aumentado. Elvira, volvamos un poco a tu exposición. Quisiera preguntarte, bueno, algo nos decías que un poco cuál fue tu inspiración para comenzar, pero ¿cómo se gestó? ¿Qué te llevó más? ¿Qué fue lo tan potente que encontraste en la migración, en particular en la comunidad haitiana, para comenzar a trabajar sobre esta exposición? La verdad que la belleza de la raza me llamó mucho la atención, me sorprendió y dije que gente más bella que está aquí y la quiero pintar. Bueno, ahí estamos viendo un poco algunas de tus trabajos, si nos pudieras también ir explicando cómo están hechos, en qué técnica, para que vayamos mezclando Son unos dibujos o pinturas de óleo sobre papel translúcido. Y bueno, me fui acercando al tema y de cierta manera también estuve entrevistando a algunas personas y también sintiendo un poco lo difícil y precaria que es la situación migratoria para algunos y quizás para muchos. Y también la exposición era un poco eso, como reflexionar sobre la precariedad de esta situación y de alguna manera sensibilizar al público para esa exposición de cómo es en el fondo despojarte de un poco de donde tú vienes, de tus raíces. Y hubo un poema que encontré que refleja muy bien ese sentir, que es el poema Migración de Pablo Neruda, que lo traduje al creol con mucha ayuda, y ese va junto a la exposición. También un poco imágenes en la exposición que fue en San Antonio, imágenes del puerto, y bueno, eso, se hicieron varios trabajos de mediación con niños de séptimo y octavo básico, y fue increíble porque ellos realmente captaron rápidamente lo que yo que estaba transmitiendo y empatizaron de manera formidable con la situación y con ellos, y también se expresaron, hicieron varios dibujos, y creo que estas pequeños gestos que uno como artista trata de hacer sin mucho afán, de alguna manera igual sensibilizan, llegan a esos niños de séptimo, octavo, y esas experiencias quedan. Sí, están mucho más abiertos a esta nueva realidad de lo que uno piensa, muchas veces, mucho más que los adultos al menos. ¿Cómo fueron esas conversaciones? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo seleccionaste a esas personas? ¿Qué es lo que te queda de esas entrevistas que muchas veces son lo que más uno guarda en esos procesos de investigación? Bueno, fue increíble. Hicimos un conversatorio en el Centro Cultural de San Antonio y llegaron varias personas, no hablaban mucho español. Y yo, así como, bueno, este es mi trabajo, ustedes son mi inspiración. Y empezaron a hablar de ellos así como, nosotros también somos artistas, y yo bailo, y yo canto, y yo soy poeta, y yo soy actor, y cada uno se sintió como súper de igual a igual, eso fue maravilloso, fue como, entonces hagamos un festival y vengan a presentarse. Pero eso es un poco la invitación, un poco la idea. Son igual, culturas que tienen integrada la expresión artística mucho más cotidianamente que nosotros. Sí. Daniel, sigamos con un poco con tu trabajo. Bueno, tú has vivido en muchos países. ¿Desde dónde estás ahora conectado para que la gente sepa? Estoy en Minnesota, en Estados Unidos. ¿Tú estás viviendo allá en este momento? Sí, tengo acá ya casi 10 meses.
Bueno, maravilloso, cosa que nos permite la virtualidad. Bueno, han ocurrido también allá hechos bastante lamentables de xenofobia, en especial contra la población afrodescendiente, algo que ha recorrido el mundo, imágenes que nos han impactado a todos. ¿Qué impacto puede tener una campaña como las que tú has desarrollado, por ejemplo, en el caso de la muerte de George Floyd? Ya sea a nivel personal o colectivo, ¿cómo puede impactar un trabajo de este tipo en la vida de las personas? Yo creo que mayormente la función del arte en situaciones como esas es el poder del testimonio que tiene el arte, ¿no? Que podamos revisitar esto dentro de 10 años y haya testimonio de que esto ocurrió. Porque los seres humanos somos tremendamente simbólicos. Esto forma parte de nuestra cultura y la manera como entendemos el mundo. Sí. Y creo que en gran parte la construcción de la memoria es un momento importante para no perder el foco, para no cometer los errores del pasado. Y el tema del racismo en Estados Unidos, pues, con el asesinato de George Floyd y muchos otros asesinatos, justamente en esta pieza, me acuerdo que yo empecé a escribir nombres de personas negras asesinadas por la policía, y pensé que iba a escribir quizá, no sé, 5 nombres, y eran 20, y eran 30, y seguían habiendo nombres. O sea, no me entraban más nombres en el lienzo. Entonces, cuando uno visita la obra de otros artistas de otras épocas, para ponerte un ejemplo, un artista que a mí me gusta mucho, es peruana, su nombre es Victoria Santa Cruz, ya no se encuentra con vida, pero cuando tú revisitas, por ejemplo, el poema Me gritaron negra de Victoria Santa Cruz, y vas a hechos como los que suceden con George Floyd, que es un hombre que se hizo famoso por las razones erróneas, pero hay miles de George Floyd en el mundo. Y el arte está ahí para darte cuenta que si una persona en los años 60 estaba escribiendo un poema sobre cómo utilizaban su raza para degradarla, y estamos en el 2020 y siguen matando a una persona por el color de su piel, nos pone en perspectiva, ¿no? Es un testimonio que pone en perspectiva la historia de los seres humanos. Y creo que eso es el primordial factor de poder retratar esta clase de cosas, ¿no? Dejar un testimonio de decir, esto está sucediendo en este momento. Y si en el 2030 sigue matando a una persona por el color de su piel, es que no hemos aprendido nada, ¿no? Como seres humanos. Y justamente apelar a ese lado sensible, pero también es un lado tremendamente testimonial. Para nosotros, los artistas, creo que nuestro trabajo se termina transformando en un testamento, en un testimonio. Daniel, ¿cómo se despliegan tus campañas? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Redes sociales? Ahí veíamos una tremenda en el costado de un edificio. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, mi medio es ilustración digital, ilustración y collage digital. Yo tuve una formación tradicional, pero cuando en Venezuela empezó a escasear el papel y comprarme un lienzo era más caro, que eran como 3 meses de sueldo en ese momento, mi herramienta fue el internet, y era como el único medio también que tenía de más fácil acceso en ese momento. Y la internet, pese a todos los riesgos que se enfrentan en este momento, sigue siendo un espacio democrático, ¿no? Entonces eso me permitió quizás globalizar un poco el trabajo, poder hacer una campaña desde mi habitación en un barrio pobre en Venezuela y terminar exponiéndolo en Holanda. Ok, Ruby, ¿cómo podemos insertar todo esto que hemos visto en el trabajo que se viene desarrollando en el programa? ¿Qué cosas hay hoy día? ¿Qué otras hay en proyecto también? ¿Cómo insertar estas tremendas ideas que estamos viendo acá? Mira, ahora, bueno, por la situación actual, el programa nos está atendiendo de forma presencial, pero igual seguimos trabajando. Estamos también haciendo uso de estos medios, redes sociales, teléfono, WhatsApp. Vamos a ir desarrollando para el
el próximo año distintas actividades. Teníamos varias planificadas para este año que no se pudieron concretar por el tema de la pandemia, pero no quisimos dejar de lado actividades como esta. Tener a Elvira y a Daniel para nosotros es súper significativo en el contexto del Día Internacional del Migrante. Y eso demuestra que queremos seguir realizando estas acciones que tienen contenido, que le llegan a la gente y que no son actividades por hacer una actividad, sino que tienen sentido para nosotros y para también nuestros usuarios. Además, hoy día, bueno, ya han pasado varios años y la gente se ha ido acostumbrando cada vez más a la presencia extranjera en nuestro país. Es cierto lo que decía Daniel en algún momento respecto de que hay sectores que siguen con un discurso que tiene que ver con que los migrantes nos vienen a quitar el trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso ha ido cambiando, yo diría que muy ayudado por el cómo hemos aprendido a apreciar esta diversidad cultural. Hemos visto programas en el ministerio sí. Como Tu Receta, Tu Comida Migrante, hemos visto, me tocó alguna vez entrevistar a los organizadores de las fiestas patrias peruanas en Santiago, y tú te das cuenta que el evento que ellos producen es para público chileno más que para público peruano. Entonces hay un interés creciente por conocer estas realidades nuevas. En San Antonio, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo es la receptividad de la gente? Mira, San Antonio, tenemos la suerte, decimos nosotros, de contar con cero denuncias. Nosotros, el programa es Diversidad, Inclusión y No Discriminación, por lo tanto, todos los casos de discriminación de la comuna también nos llegan al programa. No tenemos denuncias por xenofobia, por discriminación en razón de la nacionalidad. Sí, versus eso, sí nos pasa en la temática LGBTI, que ahí sí nos llegan denuncias, y en general vemos que los vecinos y vecinas de San Antonio tienen como bien desarrollado el tema de la inclusión. Cuando nosotros vamos a juntas de vecinos, colegios, a distintas organizaciones, vemos que ellos trabajan por la inclusión de la población migrante. La gran mayoría de los migrantes de San Antonio son comunidad haitiana y en general tienden los vecinos a protegerlos, a cuidarlos. No hemos visto mayores actos como sí, lamentablemente, existen en otras comunas y que se ven también a través de distintos medios. Así que hemos estado trabajando por eso y también hemos tenido muy buena recepción de la población de San Antonio en ese sentido. Tengo una pregunta para Elvira. Gonzalo Villarroel nos dice, hola Elvira, pregunta, ¿cómo dialoga tu exposición con el resto de tu obra pictórica? Además, ¿cómo fue recibida en otros lugares de Chile, fuera de San Antonio, quiere decir, en donde hayas tenido la oportunidad de exhibirla? Saludos. Hola Gonzalo. ¿Cómo dialoga? Bueno, yo creo que dialoga más bien con mi historia de vida. Yo viví 5 años fuera de Chile, viví en Escocia y luego en Noruega, y bueno, fui migrante, y me sentí un habitante del mundo, compartí con personas de muchos países, y fue muy rica la experiencia. Me di cuenta de muchas cosas, que uno es latina, que tiene el corazón más calentito, a pesar de que los chilenos somos más fríos, pero no tanto comparado con la gente que vive más al norte. Y yo creo que eso puede haberme influenciado. Y bien con la obra acá, la exhibí en el Centro Cultural de Puerto Montt, el Diego Rivera, y fue espectacular su recibimiento, resultó impecable. Y para este año estaba presupuestado estar en el Centro Cultural de Recoleta y en Constitución, pero se canceló. Bueno, Recoleta es una comuna que tiene gran cantidad de población migrante de distintos países, que incluso la población migrante ha reactivado sectores económicos, porque esa es otra contribución, no es solo cultural, sino que es también económica. En Santiago hemos visto barrios completos que se han reactivado por la presencia migrante, bueno, ya algunos antiguos, patronato, etcétera,
pero hoy en día eso sigue sucediendo con la población migrante que está más asentada. ¿Se puede haber algo similar por acá o todavía no, Ruby? Sí, mira, cuando yo me refería a la recepción que tenía la gente, estábamos hablando en términos culturales, porque otra cosa es lo que pasa con los migrantes en cuanto a la tramitación y todo eso, que es la realidad que viven a nivel nacional, claro. ¿Ya? Para aclarar un poco ese tema. Sí, acá también pasa mucho que hay comunidades que ya están asentadas y que no se sienten migrantes. Nosotros cuando los invitamos a las actividades o algo así, nos dicen, nosotros no somos migrantes, somos chilenos de San Antonio y vivimos hace 25 años acá. Por tanto, en general, por eso trabajamos más con la comunidad haitiana y venezolana, que son quienes llevan o llegaron hace menos años acá a la zona, ¿ya? Y como te decía, porque estaba mirando también ahí el chat de la página de Facebook, de la transmisión, claro, sabemos que sí hay en otros ámbitos discriminación, pero es un tema transversal a nivel nacional. Acá en San Antonio, en cuanto a la recepción, como decías tú, no hemos tenido mayores problemas. Respecto de lo que señalabas de la tramitación, tengo una duda de concepto que tú como abogada podrías aclararnos respecto de cuál es la forma correcta de referirse a cuando una persona migrante tiene que poner sus papeles al día, por decirlo de alguna manera, porque se habla de migración ilegal, pero alguna vez alguien me corrigió y me señaló ninguna persona es ilegal. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo y por qué? No, se ocupa el término irregular. Por lo mismo que te señalaron a ti, claro, ninguna persona es ilegal, en el fondo, están en situación migratoria regular o irregular. Esos son como los términos que nosotros ocupamos y que también tratamos de enseñarle a la gente que deben utilizar por el tema del lenguaje inclusivo. Es importante señalarlo porque un poco a lo que se refería Daniel hace algunas preguntas atrás respecto de cómo a través del lenguaje, a veces, al parecer muy inocentemente, lo que hacemos es contribuir a criminalizar un acto que es completamente natural, que es cuando tú llegas a una parte y tienes que establecerte, va a pasar un tiempo en que te vas a conseguir tu documento de identidad, etcétera, pero que eso no tiene que ver con incurrir en una ilegalidad. Claro, lamentablemente nos encontramos en Chile con, en la actualidad, bueno, se aprobó una ley de extranjería que no favorece mucho la migración, deja bastante que desear, eso es una opinión personal, no a nombre del programa, porque en el fondo estas políticas como de puertas cerradas contribuyen precisamente a que la gente ingrese por pasos no habilitados al país, claro. Y que sigan en el fondo vulnerándose sus derechos, que no tengan acceso a una cédula de identidad, que no tengan acceso a salud sin mayores tramitaciones, que no tengan un fácil acceso a educación. Entonces, criminalizar la migración creo que es un tremendo error, pero que lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo si las políticas siguen en este sentido, un poco de cerrar las fronteras y hacer políticas como de puerta cerrada. Claro, eso desde el punto de vista como desde lo institucional, y en el caso de Daniel, yendo un poco a estos problemas que tiene que enfrentar él o la migrante cuando cambia de contexto, cuando cruza la frontera, ¿qué es lo que has visto tú, qué crees que es lo más complejo de migrar finalmente? Y aquí yendo a tu concepto, que todavía no hemos entrado en él, ¿cómo el activismo puede ser un elemento para trabajar en este sentido? Bueno, las dimensiones de dificultad que las personas enfrentan son muchísimas. No sé, creo que en el caso de los haitianos, o es el mismo caso que le pasa a muchos migrantes latinos acá en Estados Unidos, ¿no? La barrera del idioma es difícil porque el hablar en otro idioma parece mentira, pero cambia tu personalidad, ¿no? Tienes tu misma personalidad en tu idioma natal que cuando te toca hablar otro idioma.
pero más allá de eso, hay mucha precariedad, y hay muchos limbos legales, como decía Ruby. El tema de las leyes en este momento en muchos lugares no están favoreciendo a las personas migrantes, y la migración nos pareciera que fuese un fenómeno nuevo, porque entiendo que en países como Chile no estaban acostumbrados, pero antes eran los chilenos quienes emigraban a otros lugares, ¿no? Es como una, es como algo que se sigue repitiendo históricamente, y que cambiar una ley lo que va es a traerle más dificultad a una persona que ya está pasando por un millón de dificultades. Creo que muy poca gente se va de un hogar pudiendo estar en él, ¿no? Muchas veces nos vamos a nuestros hogares en llamas y llegamos con las manos desnudas. Uno de los mayores, yo creo, dificultades, al menos a modo anecdótico, es cuando estás, el tema de la documentación, ¿no? Cuando estás en un país, en este caso en Chile, y tienes un sistema que no funciona correctamente, las personas pueden pasar meses en un limbo legal donde no estás ni regular ni irregular, donde metiste los papeles, pero ese papel se venció hace 6 meses y tú llevas esperando un año que te llegue una visa y no te llega. Y en ese periodo no hay mucho que puedas hacer. No puedes trabajar, no puedes hacer nada. Exactamente. Entonces, justamente muchas personas tienen que buscar trabajos precarios donde les pagan un sueldo de miseria y se enfrentan al discurso de es que vienen a quitarnos el trabajo porque ellos aceptan cualquier trabajo. Entonces siguen culpando a la víctima en vez de culpar a una persona que le está ofreciendo trabajos precarios a migrantes para no pagarle a una persona lo que tiene que pagar. Y en Chile todavía el ser migrante es una excusa para que la persona le paguen menos, cuando el trabajo que haces muchas veces es mayor, porque justamente se agarran de ahí para que el esfuerzo sea mayor. Y eso pasa desde, no sé, desde un restaurante como La Piccola Italia, que por ejemplo contratan a mucha gente migrante para explotarla, y de repente van a cobrar los cheques, y los cheques son cheques que rebotan, por ejemplo. Le pasaba mucho a mi mamá cuando trabajaba allí. Entonces, son muchas las dimensiones. El vacío legal, esos espacios grises donde no estás regular o irregular, donde tú hiciste todo lo que tienes que hacer, meter los papeles y todo lo que tienes que hacer, pero entonces la respuesta nunca llega, y puede pasar un año y medio, y nunca llega la respuesta. Entonces ahí se rompe un proceso, se interrumpe, y eso crea muchas dificultades. Y yendo a tu concepto de artivismo, ¿cómo se trabaja, a qué apunta, cómo se trabaja en ese contexto? Mira, cuando yo hablo de artivismo, lo utilizo para una excusa para hablar de las dinámicas que utiliza el arte para comunicarse. El arte se comunica de un modo que muchas veces no es verbal y muchas veces no es racional, ¿no? No hace falta que tú entiendas una canción para emocionarte con ella. A veces escuchas una canción en inglés y te hace sentir hermosa, pero tú no sabes ni siquiera qué están diciendo, ¿no? Y te puede pasar con una película o con una obra de teatro o con un poema. Y esa dinámica que el arte usa para comunicarse se vuelve muy útil cuando puedes acompañarla de un relato personal, y cuando ese relato personal lo logras exponer en un punto donde las personas la puedan apreciar, se crea comunidad, porque el arte es una de las manifestaciones humanas que utilizamos para crear comunidad. Y creo que es importante, porque cuando uno se da cuenta que el otro que viene, que es de Perú, o es de Argentina, o es de Haití, o es de Venezuela, viene con una historia y se enfrenta a cosas a las que te enfrentas tú, pero también con un nivel extra de dificultad, ¿no? Que es no estar conviviendo en tu cultura, es adoptar la otra cultura, es transformarse. Yo creo que la migración nos transforma. Y cuando uno puede documentar eso en el arte, estás sumando a una representación humana, a una representación sensible de la persona migrante. Sobre todo porque tenemos décadas criminalizando la migración y empezamos a tener apreciaciones de que la otra persona es menos persona que yo, o es un bicho raro porque viene de otra parte, o porque su piel es de un color distinto, o porque el acento es distinto. Y lamentablemente ese discurso todavía sigue alimentando muchos odios,
y poder sumar a representaciones sensibles, humanas. Obviamente, no es que te va a solucionar la vida, pero cuando tú te puedes sentir identificado en la cultura, tu identidad se desarrolla de manera distinta a que no puedas sentirte identificado ni incluido a tu alrededor. Elvira, respecto también de este tema, ¿qué dificultades apreciaste tú en esas conversaciones que sostuviste con migrantes haitianos acá en la zona? ¿Cómo viven este cambio tan grande de una cultura a otra? ¿Y qué es lo que más difícil, según lo que tú pudiste apreciar? Bueno, está la dificultad del idioma. Hablaban, lo que me tocó a mí, hablaba muy poquito español. Nos costó comunicarnos. Pero lo positivo, igual quisiera recalcarlo, y era que ellos en el conversatorio que hicimos, se mostraron muy de igual, mostrando que cada uno era artista. Eso fue genial. Y ahora que Daniel hablaba como de la representación y el tema de la identidad, creo que es muy interesante cuando una persona que viene de otra concepción de mundo llega a una tierra, percibe distinto, y eso es muy entretenido, porque en el fondo tiene unos anteojos que ven de otros colores, y entonces uno ve la vida, qué sé yo, de ciertos colores, y cuando tú le pides un poco sus anteojos o tratas un poco de ver, claro, se ve distinto, y eso de alguna manera sentir, ver, percibir la percepción que tiene el otro frente a la realidad es muy rico, porque es un punto de vista que tú jamás hubieses imaginado. Eso te abre un abanico de posibilidades de percepción impresionante. Eso es lo que a mí me interesa. Ojalá que pudiésemos saber más de cómo perciben, de cómo viven todos los migrantes, y ir construyendo nuestra identidad día a día, porque Chile es un país muy fracturado en el tema de la identidad, es un país que tiene una herida tremenda. O sea, nosotros no reconocemos de manera, no sé si de manera honrada, pero que no, de manera, no valoramos realmente nuestra raíz indígena. Nosotros tenemos problemas con eso. O sea, nosotros no valoramos a los indígenas que tenemos como deberíamos. Nosotros, hay problemas aquí, y todavía hay grandes problemas. Entonces, tenemos problemas con el tema de la identidad, y como digo, está cambiando frente a una gran cantidad de migrantes que están llegando y que perciben distinto, y creo y insisto que todo eso es muy rico y abundante, y se puede lograr mucho en toda materia. O sea, yo me imagino un Chile en 10 años más con una gran cantidad de deportistas haitianos, bailarines, que tienen por supuesto otras capacidades que nosotros. O sea, es cosa de verle el cuerpo, y así muchas cosas, y eso lo debiésemos valorar, debiésemos mirarnos nosotros hacia adentro, reconocer nuestra identidad indígena, y todo mezclarlo, y ver la maravilla de que es cada ser humano, de dónde viene y lo que puede aportar. Sí, y yo creo que, bueno, espacios como el nuestro, los distintos centros culturales, los medios de comunicación, las distintas instituciones tienen tanto rol que ejercer en eso, en cuestionarnos los estereotipos que hemos promovido y que seguimos promoviendo muchas veces de belleza, que es fundamentalmente, me venían a la cabeza algunos estudios que hay respecto de el por qué nos molesta tanto la migración. Sobre todo la migración peruana, boliviana, que es la que tiene más presencia en nuestro país, y algunos estudiosos señalan que tiene que ver con que nos recuerda a nuestra raíz indígena, porque nos parecemos demasiado, por eso nos molesta,
Por eso nos molesta, porque en definitiva desde la cuarta región hacia el norte no hay diferencia ni física, ni de la música que tocamos, ni en muchas cosas somos iguales prácticamente. Las fronteras vinieron después, éramos un único pueblo, y nos recuerda esa raíz. Hace algunas semanas atrás conversamos en otro espacio de conversación con Elisa Loncón y hablaba precisamente una investigadora mapuche de cuán presente está todavía el racismo en nuestro país. Y migraciones como la haitiana nos recuerdan eso, que son cosas que tenemos que de alguna manera ir trabajando, y por eso es tan importante que estemos aquí conversando con Ruby del programa también, para ver cómo hacemos para que a través de ciertas intervenciones, de que vayamos intencionando ciertas acciones para ir promoviendo un lenguaje distinto, que dejemos de hablar de raza, por ejemplo, y empecemos a hablar de culturas, que es algo que ya hace varias décadas se promueve también. ¿Cómo lo ves tú, Ruby, en ese sentido? Sí, pues lo que hablábamos del lenguaje, pero tiene que haber un cambio como a distintos niveles. Por ejemplo, la ley que establece medidas contra la discriminación ocupa el término raza. Entonces, mientras no haya como un cambio global, general, a nivel de distintas instituciones y de los distintos poderes, es complejo, pero sí tenemos que irlo trabajando desde los espacios locales. Y por eso también es importante para nosotros, como dices tú, el uso del lenguaje, no solo en términos de migración, sino que también nos pasa, por ejemplo, en cuanto a las personas en situación de discapacidad, que también hay un uso incorrecto del lenguaje que vulnera mucho a las personas. Nos pasa también en diversidad sexual o con personas viviendo con VIH. Entonces es un tema que tenemos que trabajar y que creemos como programa que podemos seguir trabajando en esta alianza también que tenemos con ustedes. Sí, estamos tremendamente disponibles para eso. Les quiero leer algunos de los saludos, mensajes de redes sociales. Se conectó con nosotros Hermógenes Ruiz, un saludo para él, Joana Rincón, Hayens, él es poeta, me parece, ¿o no? Nicole Natalie Martínez manda saludos, Elba Gutiérrez, David Moreno, un colega desde México, lo saludamos también, Lady Montes, Jordan Andrea, Wilson Axen, Ruby González, Yusmeri Rivas les manda saludos, saludos a Ruby, Felipe Nicolás Ortega también, saludos a Ruby, a Daniel, Rubén Alejandro Acevedo, y Suar Calderón también nos manda muchos saludos por el trabajo que se realiza. Él señala que todavía, este es el mensaje que habías leído, Ruby, que existe rechazo hacia los migrantes en el tema laboral. Sí, es algo que de lo que ya hablamos un poco, así que agradecerles a todas las personas que se han conectado en esta tarde, y nos quedan los últimos minutos, si quisieran despedirse de la gente que nos ha escuchado y que se ha conectado con nosotros. Partamos con Daniel. No, bueno, gracias por invitarme a conversar. Creo que es importante poder entender que la migración es atravesada por más de una dimensión. Hay personas que migran, como hablaba Ruby, como son los temas entrelazando. No es lo mismo migrar y no hablar el idioma, no es lo mismo migrar y vivir con VIH, no es lo mismo migrar y ser mujer. O sea, hay muchas dimensiones, y tener al menos la oportunidad de poder hablarte de todas estas cosas y hacerlo, así sea por internet, creo que es un ejercicio que aprecio mucho, así que gracias por la invitación. Gracias a ti. Y en tu caso, Elvira. Agradecer a Ruby por su labor y a estas oportunidades que ustedes hacen, que uno pueda conversar, expresar lo que siente, y también hacer un llamado de un mea culpa a los chilenos, que oye, todos llevamos una herida adentro y no nos reconocemos nuestra identidad, y por eso nos duelen tanto los migrantes. Ruby, una amiga de la casa ya. ¿Ruby? Ahí sí. Sí. No, agradecerle a Daniel y Elvira, por ambos aceptaron de inmediato la invitación.
A Daniel, bueno, lo conozco hace años, trabajamos juntos. A Elvira tuve ahora la oportunidad, tuvimos una conversación muy rica previo a esto. Y también a quienes están conectados, la mayoría de las personas que leíste los nombres, Soar, Yusmeri, sí. Y otros son usuarios del programa. Sí. Así que agradecidos de que estén acá. Por ahí también vi que le mandaron saludos a Daniel Soar, que es de Venezuela. Así que también agradecida, este año no pudimos tener la celebración que le decíamos todos los años del Día Internacional del Migrante, en que también ocupamos el tema de la cultura, bailes y otras expresiones. Pero creemos que con Elvira y con Daniel realizamos una actividad junto al Centro Cultural maravillosa, hablando de migración y cultura. Sí, me llamó la atención y pensé que podían ser nombres extranjeros precisamente. Quiero darme una licencia personal y dedicar este espacio a un querido compañero nuestro que es José Luis Rojas. Él es venezolano, él es asistente de producción del área de producción del Centro Cultural San Antonio y que este año ha desplegado todo su talento como conductor en distintos espacios de conversación virtual, porque claro, muchas veces los migrantes llegan a trabajar en distintas áreas, y José Luis es un comunicador, y hoy día, en este contexto, ha podido desplegar ese trabajo. Le mando un tremendo saludo, es una licencia personal que me quería dar, y bueno, ya al finalizar, sí, ¿has tenido la oportunidad de verlo, Rubí? En alguna, sí. Animando ciertos espacios, es un talento sí, que pudimos captar, así que un besote para él. Quiero agradecer a Elvira López, artista visual chilena, Daniel Arzola, escritor, artista visual, diseñador gráfico venezolano, a Rubí Cabrera, abogada del programa de diversidad de nuestra comuna. A los tres, muchas gracias por haber participado en este conversatorio. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Gabriela. Y finalmente agradecer a la Municipalidad de San Antonio y su programa de diversidad, inclusión y no discriminación, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario, por supuesto a la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes, y todos y todas y todes quienes nos han acompañado en esta tarde. Un abrazo a la distancia grande y nos vemos hasta la próxima.